Hola amigos, qué bueno que nos ven un video más, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Yo soy Suficio Julio, pero bueno, ustedes ya lo saben. En esta ocasión les voy a enseñar una rutina muy sencilla para ayudar a aliviar el dolor de glúteo para esas personas que en cuanto se sientan ya les duele el glúteo o al caminar demasiado les molesta el glúteo o al hacer alguna actividad les duele el glúteo. Bueno, porque por lo visto son muchos, porque muchos me lo han pedido y por eso aquí les traigo esta rutina, así que comencemos. Muy bien, estos ejercicios para dolor de glúteo los vamos a hacer en el suelo. Creo que uno o dos va a ser en parados, pero bueno, vamos a empezar con los de suelo. Acuérdense que no hay una rutina mágica, un ejercicio mágico que te quite el dolor pues, de un día a otro. Obviamente, si haces esta rutina de manera adecuada, pues te va a ayudar a que alivies tus molestias. Es muy importante que siempre acudas con un profesional calificado para que te diagnostiquen de manera adecuada. Muy bien. Vamos a empezar. Sentados vamos a cruzar la pierna. Imaginemos que el glúteo que molesta es el derecho, para que no sea demasiado tiempo el video y no perdamos tanto tiempo haciendo otro tipo de ejercicios. Imaginemos que el glúteo que me molesta es el derecho, entonces vamos a cruzar la pierna y con el codo vamos a empujar hacia el otro lado de la pierna y vamos a girar nuestro tronco. Esto para estirar los músculos laterales de la cadera y vamos a mantener así 10 segundos. Giren tronco y empujen con el codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo lo sienten? ¿Les pesa? ¿Les cansa? Es un ejercicio sencillo. Vamos a empezar nuevamente. Ahora 15 segundos. Como se dan cuenta, yo no tengo muchísima flexibilidad. De hecho, soy rígido. Y son ejercicios fáciles que cualquier persona puede hacerlos, no importa que tenga mucha o poca flexibilidad. Como les decía, es muy importante siempre acudir con un profesional calificado y antes de hacer esta rutina, pues consultarla con su fisioterapeuta o su médico de confianza. Vamos a mantener 15 segundos. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, relajen. Déjenme acomodo mejor. Obviamente siempre para hacer estos ejercicios hay que buscar una superficie cómoda. Lo ideal sería en una colchoneta o en la cama. Yo lo estoy diciendo directamente sobre el suelo en esta ocasión porque pues mi camilla está ocupada, pero pueden hacerlo así. Vamos ahora a 20 segundos. Giramos tronco, empujamos con el codo. El estiramiento lo deben de sentir toda esta zona, lateral y ligeramente posterior al glúteo. Muy bien, y hacemos giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cómo lo sintieron? Igual está sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer uno último. Lo vamos a hacer de 25 segundos. Muy bien, si se les cansara el brazo o no pueden empujarse, le pueden pedir a algún familiar que les empuje ligeramente y lo que harían sería el giro. Muy bien, el giro de tronco. Muy bien, 25 segundos. 1, 25 de mis segundos porque cuento un poco rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Regresamos lentamente. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es que con las piernas bien estiradas, bueno, vamos a hacerlo solo de la rodilla derecha, miento. Para que no les cueste mucho, vamos a hacerlo mejor así. Que les iba a poner uno para ambos glúteos, pero vamos a hacerlo enfocado a un solo glúteo. Si a ti te duele el derecho, si no el izquierdo. Y si son ambos, pues repites la rutina. Nos ponemos en posición de caballero. Muy bien. Y lentamente bajamos la espalda y cruzamos lentamente el pie.
apoyamos las manos y luego los antebrazos, y poco a poco vamos bajando la cadera hacia el suelo y mantenemos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, relajen cadera. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo lo sintieron? Igual sigue siendo para la parte lateral y para el piramidal. Muy bien, ahora lo vamos a hacer 15 segundos. Bajamos lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Déjenme acomodo esto porque el piso es demasiado liso y lo muevo mucho. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo 20 segundos. Igual apoyamos, cruzamos y bajamos. 20 segundos. 1, bajen lo más que puedan. No importa si están rígidos como yo. Y la espalda lo más derecho posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, vamos a cambiar de ejercicio. Acuérdense que el dolor de glúteo nos puede dar por una contractura del piramidal, nos puede dar por una contractura del glúteo mayor, nos puede dar por una inflamación, nos puede dar también por un problema ligamentario, una tendinopatía. Entonces, son ejercicios básicos que nos pueden ayudar a tratar cualquiera de esos problemas. Muy bien, estiramiento de piramidal. Ok, ahora van los clásicos ejercicios de Williams. Esos ejercicios son muy sencillos, ya lo hemos hecho un montón de veces. Bueno, para los que han visto de manera regular el canal. Y simplemente vamos a llevar la pierna hacia el abdomen y vamos a mantener 10 segundos. 1, 2, 3, 4, relajen la espalda baja. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer una progresión. Nos agarramos por debajo del muslo y estiramos rodillas y dorsiflexión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponemos rodilla derecha sobre pierna izquierda y jalamos lo más que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Vamos a hacer esa misma progresión, pero ahora la vamos a realizar durante 15 segundos, ¿ok? Muy bien. Vamos. Bueno, lo vamos a agarrar por arriba primero. Llevamos muslos y el abdomen. 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por debajo y estiramos rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien.
Cambiamos la pierna derecha arriba porque suponiendo que es el glúteo derecho el que molesta, si no contigo, pues la pierna izquierda arriba. Y 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descansamos unos segundos. ¿Cómo lo sienten? Se siente directamente la tensión sobre el glúteo, ¿no? El objetivo de esta rutina es estirar los músculos, los ligamentos y los tendones de cadera, especialmente obviamente los de glúteo, que son los de la parte posterior de la cadera. Acuérdense que la función de los glúteos es hacer extensión de cadera. ¿Cómo los estiramos? Haciendo flexión de cadera. Obviamente para relajar toda la cadera también vamos a hacer al final unos estiramientos para psoas, para flexores de cadera, porque también tenemos que estirar esa zona. Muy bien, ahora por último, de esta progresión lo vamos a hacer 20 segundos. Llevamos rodilla derecha hacia el abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, venga, sí se puede. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La otra rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora por debajo de los muslos y estiramos rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, cruzamos pierna derecha, imaginando que el dolor del glúteo es del lado derecho, y jalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, vamos a cambiar de ejercicio. Aquí anoté los ejercicios que vamos a hacer. Ok. Ah, bueno, antes de que nos paremos, igual acostados, vamos simplemente, vamos a flexionar la pierna izquierda y vamos a hacer círculos con la pierna derecha para ayudar a aliviar rigidez. En el caso de que tengas rigidez articular, vamos a hacer 10. Hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacia afuera. 1, 2, 3, venga, así se puede. 4, que se sienta cómo se mueve esa cadera. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora nos sentamos frente a la cámara. Frente a la cámara. Yo me siento frente a la cámara. Ustedes frente al celular. Y vamos a llevar las piernas hacia el lado izquierdo durante 3 segundos. 1, 2, 3. Hacia el lado derecho. 1, 2, 3. Que se sienta cómo se estira la cadera. 1, 2, 3.
Hacia el otro lado. 1, 2, 3. Eso. Hacia el otro lado. 1, 2, 3. Hacia el otro lado. 1, 2, 3. Vamos hacia el otro lado. 1, 2, 3. Hacia el otro lado. 1, 2, 3. Hacia el otro lado. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora vamos a poner nuestras plantas de los pies juntas y vamos a bajar las piernas lo más que podamos. Vamos a contar hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajamos y vamos ahora hasta 20. Bajamos rodillas lo más que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a un último, ahora 25. Bajamos las rodillas lo más que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nos paramos. Bueno, ahí me veo un poco, sí. Abrimos la base de sustentación ligeramente. Nos abrazamos de los muslos. Flexionamos. Y ahora, sin despegar el abdomen y el pecho de los muslos, vamos a estirar las rodillas lo más que podamos durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estiren lo más que puedan las rodillas. 8, 9, 10. Si se fijan, yo soy muy rígido. Si se marean, no lo hagan, ¿eh? Y acuérdense suscribirse al canal para recibir más contenido. Y vamos de nuevo, no despeguen pecho de abdomen, pecho del muslo. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Estiren bien, bien esas rodillas. 6, 7, 8, 9, 10. Suscríbanse, suscríbanse. Y vamos una vez más, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos por último. Descansen un poquito. En el ejercicio anterior, si se marean, no lo hagan, ¿eh? Pero bueno, nos ayuda mucho a estirar isquiotibiales. Que acuérdense que isquiotibiales es un músculo... son un grupo de músculos biarticulares, entonces tienen mucha relación con los dolores de glúteo o de parte posterior de cadera, como lo quieran ver. Posición de caballero, espalda recta y llevamos lo más que podamos hacia abajo y hacia adelante la cadera. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia el otro lado. Bajamos lo más que podamos, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el otro lado. Vamos. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Cambiamos. Venga, ustedes pueden, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y listo, amigos. Esa fue nuestra rutina para ayudar a aliviar el dolor de cadera. Como siempre les digo, acudan con un profesional calificado y nos vemos en el siguiente video para recibir más contenido. Y no olviden suscribirse.